¿Qué tal? Hola a todos amigos de YouTube, espero que estén muy bien, y aquí en este nuevo video, vengo con el análisis del capítulo 35 de Super Dragon Ball Heroes, titulado como, Super Saiyajin Rose vs el Ultra Instinto. Una gran batalla que sacude planetas. Así que, sin más que decir, comencemos. El episodio, nos empieza mostrando, la aplastante derrota de Goku Super Saiyajin Blue, que ya ha vuelto a su forma base, y Super Gearts, a manos del poderoso Saiyajin enmascarado rojo, Goku Black Super Saiyajin Rose. Siendo consciente de esto, Vegeta se dispone a salvar a Goku, con una de sus técnicas insignia, que usó para derrotar a Kamba, el Galijo. Mientras acumula energía, Black menciona lo que le dijo Fu. Este le dijo que las limitaciones de su cuerpo desaparecerán. Vegeta no lo deja terminar de hablar, y descubre que Goku Black viene de otra línea temporal, en la que junto a Zamasu, no fueron destruidos por Senosama. Black lo confirma y declara que estuvo en varias líneas de tiempo, en las que derrotó a todos los Goku que encontró, con el objetivo de perfeccionar su cuerpo. Al igual que en el manga, Goku Black aclara que este es el Goku número 100 que enfrenta. Vegeta se dispone a lanzar su poderoso Galijo, no obstante, está completamente agotado y vuelve a su forma base. Black dice que probablemente Vegeta no ha dominado su nuevo poder en su transformación del Super Saiyajin Blue Berserker controlado. Por lo tanto, Goku Black procede a intentar eliminar a Vegeta con una bola de energía. Por el contrario, Goku se levanta y aparece nuevamente, con el Ultra Instinto Señal, dispuesto a tener una revancha con Black. Ambos comienzan a pelear, combate en el cual, Goku logra dominar a Black, y claramente según lo visto, lo supera en todos los aspectos. Aún así, Goku no le causa un daño significativo. A pesar de todo, Black se da cuenta, que así como Goku se hizo más fuerte, él también puede mejorar mucho, y obtener una transformación. Quizás y como dijo el productor de Super Dragon Ball Heroes, Wataru Iguchi, Goku Black alcanzará el Super Saiyajin Rose 2. Pero continuando con el capítulo, en vista de que no pudo derrotar a Goku, Black lanza rayos de energía, con el fin de destruir al planeta Vegeta. El planeta comienza a explotar, por otra parte Gearts ayuda a Kamba, ya que considera que le puede servir de mucha ayuda. También Gearts ve un brillo, del cual, seguro es una esfera del dragón, de las que están recolectando. Por consiguiente, Goku intenta utilizar la teletransportación para escapar, sin embargo, no siente ningún ki. Cuando ya está todo perdido, para Vegeta y compañía, aparece para salvarlos el Ultimate Androide, Cell. Goku Black se da cuenta y los ataca, a lo que el legendario Saiyajin maligno Tarles los ayuda. Pero lamentablemente, Tarles no correría con la misma suerte, y al igual que como en el manga, es eliminado por Goku Black. Cell y los demás, logran escapar del planeta Vegeta. Al igual que Black, antes de que sea completamente destruido. Ya en otro planeta, Goku le pregunta a Cell, que cómo regresó, a lo que este les dice, que igual que como volvió Gearts, gracias a los demonios, como el dios demonio de Migra. Vegeta le pregunta, por qué les ayudó, y Goku igualmente le dice, si quiere pelear con ellos de nuevo. Cell pide que le escuchen, a lo que llegan dos misteriosos personajes. De los cuales, Goku y Vegeta, se sorprenden mucho al verlos. Y así termina el capítulo. Un episodio muy bueno, al igual que el anterior, que protagonizó Vegeta. Recordando a Vegeta, tal parece ser, que su nueva transformación, consume mucha energía, debido a que no la usó, durante un gran transcurso de tiempo. Espero que pueda perfeccionarla y transformarse a voluntad. Viendo la otra cara de la moneda, Goku demostró, que su Ultra Instinto Señal, es una buena carta, para cualquier combate y ni hablar, del Ultra Instinto Perfecto. Goku Black, lo tendrá muy difícil en derrotar al Goku número 100, y así poder perfeccionar su cuerpo. Personalmente, no vi a Black tan preocupado, así que, nos puede sorprender, con un gran nivel de poder, en futuros capítulos. Gearts salvó a Kamba, y de seguro se puede esperar su ayuda momentánea, a Goku y Vegeta. También se puede tener en cuenta, la ayuda de Cell, no alcanzamos a saber sus verdaderas intenciones, pero sería bueno que al igual que Freezer, quiera revivir y superar sus límites con un nuevo poder o transformación, que quién sabe, que este perfecto bioandroide, ya la tenga preparada como un as bajo la manga. Al finalizar el episodio, aparecen dos misteriosos guerreros, personajes de los cuales, hacen sorprender mucho a Goku y Vegeta.
Esta imagen de promoción que vemos en pantalla, posiblemente nos revele, que quizás sea el encapuchado con una apariencia igual a la de Goku, de la cual ya hablé en el video pasado, puede ser un Goku de otra línea temporal, que esté esperando, la oportunidad de vengarse de Goku Black, por todo el daño que ha causado, en otros tiempos, el otro personaje misterioso, puede ser, Shurun, el cual es un dios demonio que le servía fielmente al rey oscuro Mechikabura, siendo catalogado, como el dios de la muerte del imperio oscuro. Solo es una teoría, que ya se sabrá muy pronto, y lo informaré a su debido tiempo. Como curiosidad, Cell utilizó la teletransportación, para escapar del planeta Vegeta, y por el contrario, era la misma que usa Goku, por lo que, en el planeta al que fueron, no había ningún ser con Ki en ese lugar. Entonces, como pudo hacer la teletransportación, lo más seguro es que Cell la haya perfeccionado, en el infierno, a tal grado de no ser necesario, sentir un ki. Y a ustedes, ¿qué les pareció el capítulo? El que guste le agradecería mucho, que me deje su opinión en la caja de comentarios. Me despido recordando, que durante la semana, subiré los niveles de poder, de este episodio. Muchas gracias a todos los que vieron este video, saludos y nos vemos en una siguiente oportunidad. ¿Qué tal?